A volver a Jaguares, el primer partido que van a afrontar el sábado es contra Bulls. Me imagino que es pensar en un rival casi como los Springboks, ¿no es cierto? Sí, sí, por ahí tenés un punto importante porque es un equipo por ahí con muchos jugadores también que juegan en Sudáfrica, que el estilo va a ser como todos los sudafricanos y la realidad es que no estamos mucho en los equipos, así que sí, va a ser básicamente un rugby muy parecido. ¿Eso presiona a los forwards de un equipo que los va a enfrentar? ¿O es para estudiar, para estar muy encima y nada más? No creo que presione, lo que sí nos hace, digamos, ser conscientes por ahí de la batalla, por así decirlo, que vamos a tener, que sabemos que no podemos regalar ni un poquito porque a la primera que ellos tienen siempre nos van a querer tratar de imponer sus condiciones, más que nada físicamente. Y bueno, por ahí sabemos que en esa lucha el pan de forwards es bastante importante. Entonces, bueno, sabemos de la responsabilidad que tenemos de ganar esa faceta del juego. ¿En qué estuvieron entrenando pensando en cómo funcionó el pack antes, ¿no? En Super Rugby y también en los Pumas? El scrum, el line, ¿en qué estuvieron haciendo hincapié? Bueno, hoy entrenamos bastante defensa, volviendo por ahí a la defensa, lo que es más cerca de los racks, más que nada, para tratar de ser sólidos ahí, para cubrir bien eso. Y también entrenamos nuestro scrum y nuestro line, que sabemos que también es muy importante porque es la base de conseguir nuestras pelotas y de armar nuestro juego y de darles pelotas a los backs para que puedan construir las secuencias que entrenamos.